¿Consideráis que la familia formada por unos padres homosexuales o dos mujeres lesbianas que adoptan un hijo no es una familia natural? No, natural no es. Queridos oyentes, vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, donde los extremos crecen, el miedo por expresarnos libremente incrementa. Por eso, libre de influencias o posiciones, permíteme sacarte de este bucle, permíteme compartir tu historia, permíteme invitarte a mi canal. Buenos días, Norberto. ¿Qué tal? Encantado. Un placer. Que para la gente que no te conozca, ¿quién es Norberto Pico? Bueno, pues Norberto Pico es un español, madrileño, hijo de emigrantes extremeños de los años 50, y que pues, vive en una de las ciudades del sur de Alcorcón y digamos, un modesto trabajador. Y entiendo que todo eso no es suficiente para que me hagan una entrevista, con lo cual, si me estáis haciendo una entrevista es porque soy el actual jefe nacional de Falange Española de las JONS. Y para quien no conozca la Falange, ¿qué es la Falange actualmente? Falange Española es uno de los partidos políticos más veteranos que hay en España, de hecho, de los inscritos en el registro de partidos políticos actualmente. El punto número uno de vuestro manifiesto se llama El Hombre. Cuando os lo dije a alguna gente, sí que me dijeron que por qué se llama El Hombre y no El Humano en el siglo XXI. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, la corrección política, efectivamente, y la corrección en el lenguaje es una forma moderna de censura. Efectivamente, ya se pone sobre sospecha a cualquiera que no utilice la jerga que además va innovando constantemente, ¿no? Entonces, le ha pasado incluso a profesores de filosofía cuando están traduciendo a los clásicos de la filosofía griega, que utiliza el término el hombre. En una de las entrevistas que hiciste, no sé si hace un par de años, decías que los políticos profesionales son un cáncer para la sociedad. ¿A qué te referías con esto? A día de hoy, pues, se ha creado una casta, me gusta también utilizar ese término, se ha creado una casta de políticos que en buena medida pues, entraron en sus partidos de muy jovencitos, incluso en su época de estudiantes, y que nada más terminar sus estudios, o incluso sin haberlos terminado, pues entraron a trabajar como políticos profesionales en los partidos, ¿no? Y que jamás se han enfrentado, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, ¿no? Hablando sobre la familia, en uno de vuestros puntos creo que decís que la familia se constituye entre un hombre y una mujer, como el término natural de la familia. ¿Consideráis que la familia formada por unos padres homosexuales o dos mujeres lesbianas que adoptan un hijo no es una familia natural? No, natural no es. Quiero decir, yo entiendo que esto que yo digo yo choca con la mentalidad actual y no sé incluso si es constitutivo de delito, ¿no? Porque, mira, recurriendo a una canción de Loquillo, de su último disco, que me gusta bastante, lo normal es radical, ¿no? Entonces, efectivamente, defender que una familia en el modelo tradicional, formado por un hombre y una mujer, abiertos a tener descendencia, es lo normal, pues hoy incluso puede estar penado, no lo sé, ¿no? Hablando sobre la ideología de género, ¿cuál es vuestra posición en la Ley de Protección de Violencia de Género? Vamos a ver, la Ley de Protección de la Mujer contra la Violencia de Género consagró en España la desigualdad ante la ley. Es decir, el hecho de que el mismo delito sea penado de forma distinta si el que comete ese delito es un hombre que si lo comete es una mujer, yo creo que es una barbaridad desde el punto de vista jurídico y que espantaría a cualquiera que tuviese alguna sensibilidad democrática, ¿no? Y que parece más que evidente que contradice a la propia Constitución española, ¿no? Cuando dice que todos somos iguales ante la ley. Bueno, pues esa ley de violencia de género consagró la desigualdad ante la ley. Insisto, porque ante el mismo delito, pues el hombre es, el varón, es penado con una pena superior al de la mujer. En relación con esto, en uno de vuestros puntos en el manifiesto también decíais que la asignatura de ciudadanía debería ser modificada porque los valores que se educan a los niños los deberían controlar el padre y la madre. Cuando hacéis esta declaración, ¿os referís también a la sexualidad y a los roles de género o roles de sexo? Mira, a estas alturas nadie nos va a engañar. Es decir, sabemos de sobra que cuando se están impulsando ese tipo de asignaturas, detrás de ellos se esconde
el proyecto de trasladar esa nueva antropología, esa visión que de momento, pese a toda la presión, solo compartían unas minorías radicalizadas, pues el proyecto era trasladarlo al común de la población a través de ese tipo de asignaturas, ¿no? Y dentro, digamos, del juego actual de fuerzas, pues nuestra posición efectivamente sería esa. Oye, miren, ¿por qué tienen que en el colegio tratar de meterle en la cabeza a los niños una idea de la familia, de la vida y de la sexualidad contraria a la de sus a la de sus padres? Por ejemplo, si no me equivoco, vosotros estáis a favor de que haya una banca, digamos, pública para facilitar un crédito público sin interés para la primera vivienda y también que los trabajadores tomen parte en la gestión de empresas, algo que también comparte el Partido Humanista. ¿Crees que la Falange tiene cosas que compartir tanto como la extrema derecha de hoy en día y la extrema izquierda? Bueno, mira, yo últimamente cuando alguien me ha preguntado sobre mi posición en el espectro político, y dado que a veces es difícil hacerse entender, ¿no?, pues he recurrido a una fórmula que es muy simplista, pero que quizás sirva para situarnos, ¿no?, en el espectro político. Entonces yo decía que Falange es una organización política que está muy a la derecha de Vox, ¿no?, que es lo que se entiende que está más a la derecha, ¿no? Pues nosotros estamos mucho más a la derecha que ellos, en cuestiones de la defensa de la unidad nacional, en la oposición al modelo autonómico, en cuestiones de defensa de los valores tradicionales, ¿no? Insisto, somos mucho más radicales en la defensa de todos estos valores que pueda ser incluso Vox, pero en cuestiones económicas estamos seguramente mucho más a la izquierda que pueda estar Podemos, ¿no? Hablando sobre la ideología, dijiste creo en un podcast, abro comillas, antifascismo y violencia son sinónimos, cierro comillas. ¿Podrías, por favor, explicar lo que querías decir? Antifascistas son las bandas digamos, urbanas que se dedican a pegar palizas a otros colectivos, a buscar la violencia por la violencia, ¿no? Vemos que antifascistas se han denominado en España todas las bandas terroristas que han actuado, desde la ETA hasta el Grapo, el FRAP, etcétera, etcétera. Todos se autodenominaban antifascistas, ¿no? Hablando sobre la violencia y el violento conflicto catalán que está pasando hasta ahora, en el hipotético caso de que fueras presidente sin ningún tipo de coalición, ¿qué medidas pondrías para intentar solucionar ese conflicto actual? Bueno, pues hay medidas, digamos, de carácter inmediato y urgente, ¿no? Y, desde luego, eso pasaría por la intervención de la autonomía, es más, por la disolución de la autonomía en Cataluña, ¿no? Eso en ningún modo puede ser interpretado como una animadversión contra el pueblo catalán, porque sería, en primer lugar, en defensa del pueblo catalán y porque, además, es lo que pienso en general del modelo autonómico, ¿no? Es decir, no solo aspiro a que desaparezca la autonomía en Cataluña, sino que desaparezca la autonomía de La Rioja, de Murcia, de la Comunidad de Madrid y de la de Extremadura y de todas, ¿no? Hablando sobre España y las consecuencias que ha tenido este conflicto, he visto que en vuestra tienda online vendéis imanes con la bandera española con el águila, imanes que pone también arriba España, y el penúltimo vídeo del canal de YouTube que tenéis es una versión del Cara al Sol. Mucha gente diría que estos son formas de fascismo e incluso franquismo. ¿Qué relación hay entre el franquismo y Falange? Nosotros ya llevamos tanto tiempo diciendo lo que no somos que creemos que es una pérdida de tiempo. Entonces preferimos dedicarnos a explicar cuáles son nuestras propuestas para los españoles de hoy en día y, bueno, que sean los españoles los que la califican. Entonces, si nuestros rivales, nuestros enemigos, tildan a nuestra organización de fascista, ultra, franquista o el apelativo que quieran, bueno, pues sabemos que lo hacen con la intencionalidad de desgastarnos políticamente. ¿Cuál es tu opinión sobre esta foto? Bueno, esto es un abrazo cínico. Cínico porque es evidente que Pedro Sánchez tiene entre sus enemigos políticos a Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias tiene una mala opinión de Pedro Sánchez, ¿no? Pero, bueno, pues la política hace estas extrañas amistades. Yo creo que es un abrazo cínico. La siguiente. No es casual que un transexual con esta imagen gane el concurso de Eurovisión. Cámara. ¡Oh, violadores! ¡Sí! ¡Ahora qué!
casa que hay que hacer la cena. Lanzan un mensaje terrible, ¿no? Que es, prácticamente nos ponen a todos los varones en como si fuéramos violadores, ¿no? Yo creo que es una versión del feminismo radicalizada, que lo que está haciendo es generar la oposición contraria, ¿no? La oposición contraria, ¿no? En muchísimas mujeres, ¿no? Bueno, esto es pretender hacer humor burlándose de los símbolos de España, ¿no? Lamentablemente España es un país que en las últimas décadas no se hace respetar a sí misma, no se hace respetar en el exterior, no se hace respetar frente a sus conciudadanos, ¿no? Y que permite que se haga burla de los símbolos nacionales. ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? Sí, esto es una trampa que le tendieron al alcalde de Madrid, trampa además que se hizo en el medio de la televisión pública madrileña, creo recordar, en Telemadrid, ¿no? Trampa que él consintió, ¿no? Y que consiste en oponer dos sensibilidades, ¿no? Esto es la exhumación de Franco. Bueno, nosotros calificamos en su día la exhumación de Franco de profanación, ¿no? Entendemos que no se puede llamar de otra manera cuando se ha sacado el cadáver de Francisco Franco en contra del criterio de su familia, en contra también de la comunidad benedictina que los custodiaba, y además, una vez sacado, se ha obligado a la familia a depositarlos en un lugar en el que ellos no querían, ¿no? Pues esto sería todo. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y espero haber resuelto algunas de las dudas que puedan tener los que nos estén viendo. Un placer. Gracias.